Así semi guay o la quick quiz, me gusta el poder de la sencillez. Ay, gracias a la esta familia que ha venido transformando desde el 2009, antes llamaba Frente 5 y ahora seguimos hasta adelante. Cosas del conflicto y yo he decidido como salir adelante con una nueva actividad que me da como un nuevo espacio en la ciudad. El graffiti y el arte urbano son el arte público, el que está a disposición de todos, y está dispuesto a ocasionar reflexiones frente a él, más que todo. Vas a caminar con el aerosol. Dale. No mire el aerosol. O sea que el aerosol, si usted lo prima, va a salir. ¿Me entiende? Llegué hasta acá. Mira este punto. No mire nunca el aerosol. Pues yo pinto hace aproximadamente 4 años. Mira este. Empecé el 15 de agosto de 2010. Y pues con mi nombre. Y a este momento no he parado ni quiero parar. Y la idea es fortalecerme como persona y seguir caminando por lo que me gusta hacer y ir creando nuevos espacios para el graffiti y para el arte público. Es necesario que esos espacios se sigan generando en la ciudad, por eso eventos como los de graffiti de las 5, Spray a la mano y Cucu Walk, eventos para que los artistas se encuentren, formen y generen ideas, para que se sigan pensando la transformación de la ciudad a partir de algo diferente, de algo que no estamos acostumbrados a ver. El graffiti es una forma de arte muy estigmatizada y tiene muchos prejuicios. Lo podemos lograr a través de estas muestras, que es que realmente puede ser una opción de vida para los jóvenes, que ayuda a transformar las realidades violentas, que ayuda realmente a generar una innovación. El colectivo Graffiti de las 5 en su estrategia de comunicaciones definió el producto Espacio Público como una revista para interactuar directamente con el público de la ciudad y efectivamente de la comuna. Esta revista reúne todas las expresiones juveniles de la actualidad y hace gran énfasis en graffiti porque es un tema que nos parece muy importante por la expresión que brinda a los jóvenes de
apropiarse del espacio público, de ahí surge el nombre, de que el graffiti es una apropiación del espacio público que, de cierta forma, puede ser legitimizada por la gente. La apuesta de nuestro colectivo consiste en un primer lugar en la reivindicación del espacio público y la utilización de este para el crecimiento social y urbano. Además de el graffiti ser una herramienta perfecta para la construcción de memoria, también lo es para la construcción de cultura y ciudadanía y por ende de cultura ciudadana. Lo hacemos por medio de una escuela de formación, unos proyectos de producción y las líneas de difusión o la estrategia de comunicación de espacio público, donde transmitimos todo lo que hacemos aquí. Nuestro colectivo busca posicionarse como uno de los referentes principales de Ciudad en construcción de cultura, memoria y conocimiento, esto por medio del arte y la cultura. Graffiti de la 5 es un colectivo artístico que ofrece opciones de vidas alternativas a los jóvenes y cambia los imaginarios vandálicos que existen alrededor del graffiti. En nuestra escuela de formación, pues les damos las herramientas a los artistas fundamentales para lo que ellos necesitan para su construcción como artistas integral. Medellín, todos por la vida.